tanto los dirigentes, entrenadores y atletas que visitaron nuestro país para el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate salieron complacidos con la organización y además con un país que los acogió desde el momento en el que tocaron tierra costarricense. Así lo asegura Alfredo Ramos, quien es entrenador de la Selección de México, y aseguró que el nivel fue muy positivo y además Costa Rica es un gran país para visitar y competir en cualquier disciplina deportiva. Estamos muy contentos, nos han dado muy buena atención aquí en Costa Rica y pues por ese lado estamos muy felices, muy contentos. Las competencias han estado muy bien, excelentes, de buen nivel. Estamos viendo ahora sí que lo mejor que hay en el Centroamérica y pues están sacando la casta cada muchacho por su país y en cada categoría. Entonces vamos bien en el caso de México y pues no sé, sensei, algo que estamos muy contentos, muy felices. Excelente, felicitar a la Federación Costarricense por este evento, a la Centroamericana, agradecer las atenciones para cada uno de ustedes aquí en el pueblo de Costa Rica y felicitarlos porque ha sido un evento de calidad el que han llevado a cabo ustedes aquí en San José. Por otra parte, la secretaria de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Karate, Alejandra Álvarez, aseguró que aunque quedan satisfechos con la organización, todavía se requiere mucho trabajo en Costa Rica. Sin embargo, las felicitaciones se hicieron presentes, sobre todo por el esfuerzo enorme de albergar un evento de esta magnitud en nuestro país. Definitivamente sí, no solo en cuanto a infraestructura, sino en cuanto a la logística, creo que sí tiene la capacidad para atender más eventos de mayor magnitud y creo que la gente, los atletas, los participantes se van a sentir muy cómodos nuevamente en Costa Rica. Realmente en este tipo de eventos se encuentran atletas de talla mundial, hay muchos medallistas mundiales, hay medallistas panamericanos, entonces es una oportunidad para los atletas regionales de poder foguearse con atletas de alto nivel. El karate costarricense ha venido viviendo etapas muy importantes en la organización de eventos internacionales de gran calibre. Se tuvo meses atrás el Campeonato Centroamericano, ahora el Centroamericano y del Caribe, y se prepara para el 2020 recibir el Torneo Panamericano.